Buenos días, vamos para la cena sosa. He quedado ahora con Javi. Son las, no sé si era. Pero bueno, son las 8 menos cuarto. He quedado aquí en el Maximal. Y vamos a echar la bicicleta y salimos para la cena sosa. Vale, pues aquí he quedado con Javi. Estoy esperándolo. Y aquí tengo la bicicleta. Y vamos para la cena. Llevo una cubierta de repuesto. Porque esta que llevo va lista de papeles. Pero bueno, como no pinchamos, la estoy apurando. Y hasta que no pinche no la voy a cambiar. Hijo de puta, estás podrido perdido, ¿no, cabrón? ¿Se te ha metido? ¿Se te ha metido o no? No, no, no. Bueno, ya hemos llegado a la cena. Ya estamos aquí. A la cena sosa bypass. Ya estamos aquí. Vamos a cargar las bicis y demás. Y demás panorama. Maravilla, pilla maravilla. Aquí estamos en la cena. Ya hemos pagado, vamos a subir y a disfrutar de las bajadas que tienen aquí. Están muy burradas. Bueno, vamos, bueno, muchachos, vamos a hacer la primera bajada con Transilhuman. Transilhuman. Dale, flow. Dile algo a los superhéroes. Vamos ahí, vamos a darle. Dale, mango, el tren. Bueno, dame tu fuerza, Pegaso. Pegaso, dame tu flow. Pegaso, sígueme, sígueme. Sígueme, suciedad. ¿Cómo cruja la bicicleta, tío?
pastilla. ¡Eh! ¡Hey, loco! Venga, vamos. Madre mía, habido cagado. Vamos para la meta. ¡Vamos para la meta! ¿Quién lo ha hecho? Nadie, cabrón. Ah. Solo. Venga, cabrón. ¿Vamos por el Forcross ahora? Sí, por aquí. Una máquina. Venga, vamos, chavales. Vamos. Vamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y es Carlos? Venga, vamos. Vamos, jovenzuelo. Venga, vamos. Qué putado, tío. Qué bruja la esa, tío. Me lleva loco. ¿Quién va a andar?
góndola esa y el World Ride que ya la han quitado. Pero eso está chapado. Sí, el World Ride de la izquierda, hacia la góndola y después se te queda la mano izquierda. ¿Más velocidad necesitabas? Sí, que he hecho la montaña. Pero... Esa me encanta, tío. Está bien. Sí, llevaré las 50. Hasta el culo de la rueda. Vale, pues. Adelante, caballero. Haces ese salto, si lo pillas bien. ¿Quieres tirar? Dale. Yo también, tío. Antes me he llegado. Dale, dale, dale. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer media 8 y la que le sigue. ¿Una sumo? Una sumo. ¿No? Una sumo. ¿Qué? ¿Es qué? Yo qué sé. ¿Yo voy a vibrar? No, yo voy a estabilizador. Vamos, Macarena. Pero ¿hay cruje algo? No. Que no suena nada bien. No sonaría en la horquilla. ¿A dónde está que la sumo? Ah. Sí. Sí, hay una que es nuestra. Tú detrás de las tuyas, tío. Porque yo mirándote y me voy. Hacemos desde aquí, ¿no? Sí. Esto de arriba es nada. La sumo. Venga, vamos. Bueno, pues aquí estamos, la sumo otra vez. No, este ya dos veces, ¿no? La sumo y... La sumo y... Algo así. Sí. Y vamos por la segunda. Y vamos a hacer una... Una falta máxima, ¿no? Una cinco o así. Una botellita. Una botellita. Se te desarma el casco. Sí. Es más tarde. Me vino los fatículos. Hostia, ya te has quedado tranquilo con lo de la 38, lo que te ha dicho el payo este. No. Qué mal. No es eso. Es que me cruje la horquilla. Me cruje la horquilla, no, me cruje. Sí. Me cruje la dirección, pero le he preguntado a un muchacho y dice que es la horquilla. Pero yo creo que no. Eso es la dirección. Y no tiene solución, como dice este, que se la lleva a la casa. Te dan una nueva, le cambian el cartucho, te la vuelven a dar. Yo esta no la he escuchado nunca. Ya, esa no es, pero alguna. Estos modelos, esta que está reinventando, ¿sabes? ¿Lo habéis escuchado? Eso. No sé, tío, eso no lo termina de tener que valer. Vamos, que valen 7.000 euros, 8, 9, 10, 5.000, lo que valga, pero que... Se desarman por fastículos, se rompe todo. No, ¿vosotros lo veis normal? No. Yo no lo veo normal. No.
Llegaste. Para cuatro hierros, esto lo hacen cuatro chinos ahí en Taiwán. Japón. Esto es ya, por la culpa. La culpa es de la gente que las compra. Claro. Si no compramos ninguna. Como la vida misma. Podríamos más baratas. Claro. Venga, va. Vamos, Juanjo. Bueno, si a lo mejor se escucha en los vídeos como cruje la dirección o la guía, no sé, ya no sé ni lo que es, pero sé que cruje. Ahora nos hemos venido a la ruta 55. Pero ahí es la que va por al lado de la Supercross, pero en vez de ser doble son mesetas. Y os digo, todavía estoy aguantando con la cubierta. No podía, le faltan tacos, vamos. Cuando eso había dicho mi cara. Han partido, pero. No te podemos dar de agua uno más, que. Pero todavía aguanta, ¿eh? Todavía aguanta. Es la que me venía de casa con la bicicleta. Y hasta que no pinche, que todavía no he pinchado de que compré la bici, no la voy a cambiar. Es el mismo sitio, ¿no? Sí. ¿Vale? El principio está buena también, ¿no? Esta pista. Sí, también. Ahora acordarse cuando lleguemos abajo, izquierda. Porque si no te metes en la. Si no te metes en la Operarte o en la Supercross. Vale. Que lo más seguro es que te metas. Yo soy especialista en saltar en el último doble y caer en la lona. Hostia, vamos a. Creo que a eso a lo que se refiere. Venga, vamos. A no equivocarnos y aparecer ahí. Vamos para el coche y llevamos 20 kilómetros, luego diré los kilómetros que llevamos, el del nivel de subida y el del nivel de bajada, y con la batería de 630 todo el rato en MTB, para no cansarse mucho. A ver lo que hacemos, a ver lo que sale.
Aquí estamos con la Focus. Petit Focus. Tres Focus aquí de color semi. Más o menos. Oye, que la acabas de poner la cubierta atrás, ¿no? Sí, sí. Se... Es la de casa hasta ahí. Hasta Rapastor se viste y me dice, a mí no se oye. Se le escucha otras cosas. Abrí, ¿a qué hora es si quieres? Arroba también, tú. Venga, dale. Ahora vamos a hacer un caracol. Caracol, col, col. Ay, tío. El resfriado, tío, qué malo es. Ay. Bueno, ahora vamos a hacer el caracol, que es la más larga. Viquepal, la Fenasosa, situado en Alicante, en Baños de Mariola. En Bañeres. Con una Focus A del año 2021. Vamos, Lulú. Vamos, Perico. Vamos, Perico, eres un maldito cabrón del Perico. Let's go, como cruje. ¡Wow! Let's go. Suelta el freno, Juanjo. Que no la hace. Porque
hecho por el medio. No lo hacíamos nunca. Está chulo. Porque es endurero. Lo más larga tiene zona de galega así. Paso de llano. Piedra suelta, pero bueno, si va con inercia y sin tocar, sabiendo tocar el freno, que claro, en esta bajada hay que saber tocar el freno. Y aquí el famoso. Aquí está. El famoso caracol. Dios mío, me llena de abajo. Bueno, nada, seguimos. Iba a esperarlos, pero digo, seguimos. Ya, no espera abajo. Oh, ya no tenía el cuadro, pero bien. Dios. Mira, va. Madre mía. Se me ha enganchado el pedal. Espérate, que lo voy a ir bien. Yo no me he caído, pero... Claro, como... Es piedra un suelto, el pedal. Se ha partido. Qué puta mierda. Nada, nada, que me he caído. No me he ca... me... Se me ha caído la bici. Lo mismo me ha pasado a mí. Lo mismo me ha pasado a mí. Oh, esta piedra. ¿Cómo tienen esa piedra ahí? No. Si no ha sido. No ha sido el primero ni el último, va bien marcada la piedra esta. Aparte que esto es piedra muy suelta. Y está ahí con la mata, está camuflada. O si era lo que le eché yo, Oliva, al cuadro. ¿La para el cuadro? Sí, tío. Te rumías a esa piedra y escondía. ¿Cómo se va a motivar, no? Sí, porque va a ser caliente. Se calienta que la piedra. Mira si está remachada. La piedra, fíjate ahí, tapa con la mata y todo. Que bueno, así. Da igual. Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, venga, vamos a hacer la bambi que la... Esa la hemos hecho muchas veces ya. Y como he roto el pedazo también. No, me pido. Esta, hombre, esta también está chula, la aquí, la de los sartos. Esa. Thank you.
Claro, a mí. Bueno, estamos aquí con Ríos Flow y Álvaro. Álvaro Pro. Álvaro Pro, una puta máquina, ¿qué hace el Buffly? Álvaro. Vamos a hacer un... Los dos con la Focus, ¿eh? Fue el que la compré primero y dije, esto es una máquina. Una máquina, ahora vamos a tirarle una palma en la espalda. Yo voy a hacer la Highline, que me va a hacer de referencia ahí, vamos a ver, que hace tiempo que no la hago. Vamos a darle. Despacio, ¿no? Mírame. Sí. Tú no le tiras a Bani, ¿no? La dejo caer. ¿No le tiro aquí arriba? Casi.